las menciono. Usted me dice tres facciones. Me gustaría poder incorporar al general Baella, él ha sido jefe de DIRCOTE, para poder conocer junto a él o escucharlo a usted junto a él para el análisis correspondiente. General Baella, muchas gracias por comunicarse con nosotros esta noche. ¿Cómo está, Mávila? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. A ver si lo veo en unos segundos, si ya lo tengo en cámara. Aquí está el señor Ojeda y me dice que él ha identificado a tres facciones que estarían detrás de esta situación tan grave que continúa desde hace dos meses en Puno, concretamente. Señor Ojeda, lo escuchamos. La minería ilegal, el contrabando que es muy famoso en Puno, la llamada culebra, y se han identificado facciones del transporte ilegal que están trabajando vilmente y están cobrando a cada pasajero para que vean los precios. ¿Eh? Nosotros tenemos un promedio de 30 soles el pasaje a cualquier punto distinto que es Puno, a diferencia de Lima. Están cobrando el transporte ilegal combis 150 soles y 200 soles para llegar a Madre de Dios, a Cusco o Arequipa. General Baella, yo quisiera que usted nos diga entonces la estrategia que ha aplicado el gobierno en Puno, el envío incluso de la Fuerza Armada a esta región, dada la situación, es una estrategia que parece no estar funcionando. ¿Cómo explicaría lo que está ocurriendo? Lo que pasa es que, por ejemplo, esta información que da el señor Ojeda, hay que tratarlo policialmente, ¿no? Los órganos de inteligencia tienen que funcionar ahí para descubrir quiénes son los cabecillas que están aportando dinero y están haciendo este tipo de acciones en contra del transporte, que eso es muy importante para desbloquear, para permitir la agilización de la economía. Y ese es un tema policial. En cuanto a la situación de la Fuerza Armada y la policía en Puno, yo creo que es una buena medida que se ha tomado. La Fuerza Armada está a cargo de todo lo que es la situación política, social del departamento, pero aún se tiene que hacer más desde el punto de vista político, Mávila. Yo creo que formar una comisión de alto nivel en todos los sectores, que creo que eso sería bueno. Y comprometerlos, por ejemplo, a los congresistas de Puno, que vayan y se sienten con las autoridades ellos, de tal manera que se busque un camino para poder agilizar esta situación y reactivar especialmente la economía y que no sufran estos problemas que está sufriendo especialmente el transporte. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo amenazan a un chofer de un bus, ¿no? ¿Coincide usted con el señor Ojeda en que hay una irresponsabilidad del gobierno por el descuido de ese diálogo? ¿O que hay un problema y este gobierno simplemente no puede encontrar un interlocutor válido para el diálogo, que también puede ser un problema que tiene el gobierno? ¿Cuál es la postura, por ejemplo, del gobernador regional puneño? Por supuesto, y hay que sentarlo a la mesa con los congresistas, hay que llamar al clero, hay que llamar a todos los autores, y hay que ir a Puno y hay que subirse los zapatos allá, una comisión de alto nivel, y que le resuelva los problemas sociales de inmediato que exige la población. ¿Pero qué pasa cuando el problema no es un problema social, sino un problema político? Usted ha escuchado en los videos, se le dice vendepatria. Es decir, no hay una reivindicación social, castigo a aquel que quiere trabajar. Esa es la situación ahora. Sí, eso es evidente, Mávila, eso es evidente. La situación está que este trabajo político ideológico viene realizándose desde hace muchos años atrás y que se ha agudizado ahora las contradicciones y están aprovechando este momento político y también una situación extrema que se tiene que hacer en la frontera es el respeto al control migratorio, porque está pasando muchos bolivianos y no sabemos quiénes son esas personas que de repente están viniendo desde Bolivia para usar las masas acá en el Perú. Entonces el control migratorio debe ser estricto en todo nivel, especialmente en las fronteras, y verificar ya los servicios de inteligencia tienen que tener centrada a los cabecillas y de inmediato a todos los subversivos para poder abrirle las carpetas fiscales necesarias y hacer las detenciones correspondientes de inmediato, porque no se puede permitir que dentro de un Estado de Derecho haya una facción que son muy pocos los que quieren definitivamente pues son pocos, pero los efectos son tremendos, ¿no? Es decir, para ser pocos, los efectos son, a ver, pérdidas millonarias, se pierden omnibuses, se pierden camiones, la minera que tenía que recibir los insumos que requería para trabajar no los recibe, por lo tanto no hay trabajo, se atenta contra algunas empresas que tienen piscigranjas, como vamos a ver también y como ha denunciado la Sociedad Nacional de Pesquería. Es decir, Puno se está convirtiendo en tierra de nadie, ¿no? A pesar de ser una región que forma parte del territorio nacional,
No, Puno parece estar aplicando sus propias reglas, las reglas de una jungla donde ya no se sabe quién gobierna. Tenemos que actuar con celeridad, Mabel, en esta cuestión de una comisión de alto nivel, y ir a la zona y sentarse con todos. No se trata de ir y decir, no tengo con nadie con quien conversar. Siempre hay alguien con quien conversar. Yo creo que uno de los actores principales son los congresistas de Puno, que vayan y apoyen en esa situación. Y si no quieren ir, que sean evidenciados. ¿Por qué no quieren ir? La iglesia sería otro de los factores que también podría colaborar. Y hay muchos alcaldes, muchas personas que también quieren sentarse, porque ellos quieren solución. Si bien es cierto, como te digo, esta situación político-ideológica viene de atrás y les han lavado la cabeza, pues les han metido a la cabeza que el reclamo tiene que ser político. Y sí, ya sabemos cuál es el reclamo político. Que un denominador común, y aquí la pregunta va para ambos, es el temor que se infunde. Sí. Hoy por la mañana veíamos con la producción imágenes de personas, vendedores, comerciantes, que no pueden ir a su centro de trabajo a vender y que lo que hacen es ponerse en la puerta de la casa, porque es el único lugar que tienen para exhibir sus productos y ganar algo de dinero para el sostenimiento diario. Entonces, esta comisión de alto nivel, que no es el primero al que se la escuchamos, tendría que estar conformada por gente a la que vaya a escuchar el otro lado. Congresistas difícilmente, algunos no quieren ni pisar la región, no han atentado contra sus casas, los consideran también vendepatrias, traidores a la causa castillista en este caso. ¿Quiénes podrían conformar esa comisión? Usted habló de la iglesia, señor Ojeda, ¿es una posibilidad? Los empresarios, por ejemplo, puneños, ¿quiénes podrían incorporar esta comisión? Todos los empresarios del transporte, sean camioneros y sean buceros, están dispuestos a una conversación siempre y cuando esta sea pacífica. El Estado y la Constitución garantiza y protege cualquier tipo de violencia psicológica, moral o física. Y es por eso que nosotros estamos dispuestos a cualquier reunión. Estamos dispuestos a seguir trabajando. Pero también el Estado tiene que garantizar algo que es tan importante que tiene que tener todo el pueblo peruano. Tranquilidad en actividades económicas para el desarrollo de sus familias y de su país. Y no lo está cumpliendo el Estado. Claro, le decía yo al general Baella que la estrategia, por lo menos para el desbloqueo de vías y para garantizar que no ocurra una cosa como la que hemos visto, se repita. Eso por lo menos no se ha conseguido, general, y hay que reconocerlo y de pronto ajustar la estrategia. Yo no sé si hay un problema de falta de personal para cubrir toda la extensión de la red vial. Usted ha visto el mapa, 35 puntos de bloqueo en todo el contorno, ¿no?, de el lago Titicaca, Puno, mira, en alerta roja. Yo lo que veo, Mávila, que estas situaciones se va a agudizar si es que no se toman las acciones rápido. Esta comisión de alto nivel tiene que ir con funcionarios que tengan capacidad inmediata de ejecución, porque no podemos ir a sentarnos a la mesa pues y decir que las cosas se van a hacer un año. Hay proyectos que están pendientes, hay que ver los proyectos en todos los sectores que les podría hacer bien y la ciudadanía vea que hay esa voluntad para hacer las cosas bien. Muy bien. Respecto a la estrategia, yo pienso que se tiene que reforzar en el aspecto militar y en el aspecto policial para poder copar todas las vías que están bloqueadas y de una vez ver que la gente pues... De acuerdo, les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros esta noche. Además, ya hay alguna información que tendrá que analizar la Fiscalía y se sabe y se sospecha por lo menos qué actividades ilegales estarían detrás de estas movilizaciones aparentemente solo políticas. Gracias a ustedes, vamos a continuar el programa.